Buenas días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto muy grande, amigos queridos, saludarlos el día de hoy. Vengo a mostrarles esta matita el día de hoy, amigos. Es uno de los siembritos que tengo aquí en mi precioso hogar. En mi precioso hogar vengo a mostrarles. Tal vez en otros países se conocen por otros nombres o se conocen por diferente tipo de especies. Esto es una matita que yo la tengo aquí. Quiero venir a mostrarles, amigos, que ella es una matita que se puede conseguir. Bueno, aquí en Costa Rica se consigue más que todo en las montañas. Se consigue en las montañas. Es una planta ornamental bastante... ¿cómo les puedo decir? Es muy original porque no es una planta ornamental como cualquiera. A ella aquí en Costa Rica se le conoce porque estas plantas también son de aire, o sea, se pueden sembrar en maceteros y ellas tienden a agitarse, ¿verdad? Yo realmente les voy a contar, amigos, que yo he tenido ganas de perderla más bien porque ella se extiende muchísimo. He tenido ganas de cortarla, pero lo que hago es que le voy cruzando sus hojitas porque sí se va haciendo bastante tupidita. Quiero hablarles hoy acerca de esta matita que se llama garrobo. Aquí en Costa Rica se le conoce así. Estas matitas tienen sus hojas muy originales. Tienen sus hojas muy originales. Estas hojas tienden a hacerse así, amigos, y después tornan a hacerse de este color. Vean qué belleza de hojas, amigos. Tienen como manchitas en sus hojas, pero no es que están manchadas ni dañadas, ellas vienen siendo así. Voy a mostrarles qué tono más particular de estas matas. Son unos tonos bastante simpáticos, por decirlo así. Esa matita viene siendo, yo no sé en otro lado cómo se le conoce, pero aquí viene formando como un corazón. Puede formar un corazón y sus hojas conforman como que si fuera orejas de gato o qué sé yo, ¿verdad? Pero sí es una hoja bastante particular. Como ustedes pueden ver, ellos vienen siendo como una enredadera. Se van haciendo grandes, grandes. Pero es una especie que realmente solo en las montañas se consigue. Aquí en Costa Rica muchas personas tal vez no la conocerán, otras sí. Pero sí, esta matita a mí me regalaron muy chiquitos y ella tendió a hacerse bastante grande. Ustedes pueden ver, se ha criado, vean qué hojas más particulares, qué colores más hermosos. Así se les conoce aquí en Costa Rica como garrobos. Primero tienden a hacerse así, este color, viene formando como un color verde, un verde claro. Después se van tornando de esta tonalidad. Es algo bastante particular y como pueden ver, estas hojas son bastante hermosas porque es un verde con manchas blancas. Y aquí en Costa Rica se les conoce como garrobos. Quería pues que las conocieran. Como pueden ver, es bastante grande. Ella tiende a extenderse por todo donde ustedes la siembren. Si ustedes quieren sembrarlas en un macetero, ellas tienden a agitarse. Si las siembran en el suelo, como yo las tengo aquí, ellas lo que hacen es que tienden a estirarse y se enredan. Como ustedes pueden ver, ellas están adheridas. ¿Vean? Están adheridas al palo. Vean sus raíces como están. A veces más bien se me tupen demasiado y yo lo que tiendo es a cortarlas porque se me van haciendo muy grandes. Entonces yo lo que hago es cortarlas, amigos. Pero sí es una mata que sí, pues el que es muy amante de este tipo de siembros de montaña, si pues que quieren tenerlas en sus casas, pues
amigos, sí es bastante particular la tonalidad de estas hojitas. No tienen que llevar mucho cuidado, nada más de yo a ella, realmente yo aquí la sembré como ella está concentrada en una maceta, así que vamos a enseñarles, pero ella está aquí como en una maceta. Aquí están sus raíces. Y pues sí se me ha extendido bastante. Pueden ver, se ha extendido bastante. Ella aquí, ven, esta hoja no tiende a tener colores y las otras sí. Ellas son las mismas, sencillamente que algunas no toman todo el color. Vea esto, que es un color bastante particular. Esta de aquí, antes, es una belleza de hoja. Bastante hermosa, amigos, qué color más hermoso se tienen estas matitas. Si uno se queda viéndolas en profundo, ¿verdad? Y se quedan observándolas, veremos que la hoja sí es bastante hermosa. Esto realmente uno las puede sembrar de cualquier edad. Son matitas que tienden a pegar muy fácilmente. Muy fácilmente, como pueden ver aquí están, ¿ves? Es una enredadera. Se van haciendo muy grandes y como pueden ver sí es bastante, es hermosa. Hay personas que yo sé que tal vez les pueden gustar para tenerlas en sus hogares, en sus terrazas, corredores. Queridos amigos, muy amados amigos, niños, jóvenes, señoritas, muchachos, muchachas, quiero enseñarles, ¿verdad? Ustedes saben que yo quiero enseñarles más que todo sobre los siembros, sobre las orquídeas y muchas cosas más, para que aprendan a cómo sembrarlas, cómo cuidarlas, que algunas realmente no hay que darles mucho cuidado, nada más de sembrarles, echarles el agüita, que eso sí no les puede faltar, ¿verdad? Más que todo en época de verano. Pero como pueden ver, son hojas bastante particulares, muy hermosas también. Tiene tonalidades bastante hermosas, bastante bellas. Estas matitas tienden a adherirse, como les digo. Vean que esas raíces se adhieren a cualquier parte, superficie. Ella aquí está realmente, está pegada, ¿verdad? De la pared. Como pueden ver, están pegadas. Ellas no dan ningún tipo de flor, queridos amigos. No dan flor a ninguna. Yo nunca les he visto flor. ¿Verdad? Esta mata tiene años de años. Conmigo y no ha echado ni una sola flor. Entonces quería venir a mostrarles sobre esta matita que es bastante hermosa, bastante particular. Y pues recomendarla que sí, ¿verdad? Si se puede conseguir en otros países, pues tenerlas como siembro, porque para esos amantes de los siembros, amantes de las plantas ornamentales, ¿verdad? Ellos nos dan tantos motivos, las plantitas nos dan muchos motivos para poder estar cuidándolas. Es un incentivo para las personas también que padecen de depresión. Muchas personas que padecen de depresión, que son depresivos, esta matita es una extracción bastante perfecta, ¿verdad? Todos los que son siembros, para poder criarlos, cuidarlos, amarlos. Sí, amigos, son colores bastante bellos. Estas matitas, nosotros aquí en Costa Rica, son traídas desde las montañas, porque digamos así como planta ornamental no se vende esto aquí en Costa Rica. Como les digo, se les conoce como garrobos. Son bastante particulares, bastante, como decimos aquí en Costa Rica, bastante vacilones. Y entonces son matas que sí se pueden tener como colección, se pueden tener en terrazas y, como les digo, dan bastante adornos a nuestros hogares. También, si quieren, pueden tenerlas dentro de sus hogares, ¿verdad? Ellas también se adaptan adentro de la casa. Dentro de sus hogares y dan adorno, dan bastante adorno a nuestros hogares por dentro. Sí se ven bonitas, pero yo sé que muchas personas no van a tenerlas dentro de sus hogares. Algunas pueden tenerlas en las terrazas o en corredores o en sus jardines, como yo las tengo aquí, amigos. Como todo, y les digo, ¿verdad? Estas matitas sí se pueden tener, como también
como otras plantas ornamentales que nos ayudan para incentivar, ¿verdad? A esas personas que pueden ayudarnos para esas personas que padecen de depresión y pues les ayudan para así darles motivo. Es una razón más como para poder estar y cuidarlas y nos dan alegría en nuestras vidas. Como les digo, esas plantitas son, son extraídas de las montañas. Aquí en Costa Rica se extraen de las montañas. Y como todo, pues sí hay que darles un cuidito nada más de agua. Y si quieren les echan abono, pero ellas se desarrollan con sus pies, son bastante hermosas, amigos. Bueno, amigos, les agradezco mucho por haberme acompañado. Queridos, querida audiencia, queridos televidentes, ¿verdad? Recuérdense que estos son canales y por haberme acompañado y ojalá que les haya gustado este hermoso video, ¿verdad? Respecto a estas plantas tan particulares, espero en otra ocasión que me acompañen, que se suscriban y que les gusta. Bienvenidos a todos los que vienen entrando y si es posible, pues me den una manito arriba. Acuérdense que los quiero mucho. Les agradezco mucho por haberme acompañado y los espero en otro programa de su programa Rosa Vargas, Orquídeas y Mucho Más. Se les agradece mucho, los espero en otra ocasión. Chao.